Hola chicos, soy Geriel, bienvenidos a un episodio más de Moonlighter. Estamos, ya yo diría que recta final, yo diría que este es el último episodio. Hemos abierto la última mazmorra y he hecho un par de cosillas fuera de cámara. He rushado, bueno, un par de runes a la mazmorra tecnológica para sacar dinero. Como veis, tengo casi 1.000.000. Me he comprado las últimas armaduras, ¿vale? La de nivel 4, las he mejorado. Me he mejorado los guantes a nivel 3, lo cual voy full equip, ¿vale? 1.100 de vida, o sea, voy de puta madre, 5 pociones. Y nada más, ¿vale? Tengo todo mejorado, la tienda, ya está, ¿vale? Simplemente, ¡vámonos! No sé qué es esto, no sé si es una mazmorra, no sé si es directamente un boss. La verdad que no tengo la menor idea. Mazmorra desconocida 1. Ah, pues sí que es una mazmorra, ¿o qué? Madre mía, vaya pasillo. Uy, va, ¿qué es eso? Uy, va. ¿Qué es esto, tío? ¿Como una nave alienígena? Es como una nave alienígena, un poco rara. Está guapo, tío. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Para abajo! Ah, ¡hostia! ¡Hostia! El jefe, tú. El jefazo. ¡Hostia! Pero bueno, así sin decir nada, sin mediar palabra. Por hasta arriba. Eres malísimo, loco. Es facilísimo. Pero bueno, porque me da. A veces me da muy raro. Sin razón de ser. Vale, así medio. Ya está. ¿Esto es todo? Vale, parece que no. ¡Cojones de mi madre! ¿Qué es esta cosa? Espérate, a ver qué hace. ¡Hostia! Pero bueno. Ah, vale. Joder, pero qué bofetones me mete, tío. Vale, tengo un montón de pociones. Le tanqueo, loco, le tanqueo. ¡A full, a full, a full! ¡A full! ¡Oh! Dios. Hombre, la gracia es esquivar, ¿sabes? Pero me la pela, loco, me curo. Logro desbloqueado, hero o merchant. Gotta go fast, careful merchant. Me han dado 3 logros. Por la cara. Escucha, no puedes llegar y cerrar las mazmorras y prohibirnos su entrada. ¿Quién te crees que eres? ¿Y estos quiénes son, es verdad? Mira, viejo, estas mazmorras fueron construidas con piezas de otras dimensiones, con el único objetivo de facilitar su saqueo. ¿De verdad piensas que los artefactos crecen en los árboles? Señor, cuando me hable lo hará. Señor, cuando me hable lo hará con respeto. Aquí tú eres el forastero. Si todo lo que dices es cierto, ¿por qué aparecéis? Aparecéis precisamente ahora. Las mazmorras llevan aquí una eternidad. Este es un asunto complicado, señor. Disculpe si las formas no son ahora una prioridad. Los hemos buscado durante una eternidad. Perdimos su rastro en la dimensión Geyser. Y no hemos podido dar con ellos antes. Alguna baliza se habrá activado, permitiéndonos localizar su mundo. No para de hablar de ellos. ¿Quiénes son ellos? Piratas dimensionales. Hostia, ese era el jefe, ¿no? El pirata dimensional. ¿Piratas dimensionales? Piratas dimensionales. Una raza de criaturas creada por completo con fluido dimensional.
Por ello desarrollaron los viajes interdimensionales fácilmente. En lugar de compartir estos avances, los usaron para robar. De acuerdo con los informes, deben estar escondidos detrás de esta puerta. ¡Vamos de ahí, loco yo! Toma pirata. ¿Quién es ese chico? No es un pirata, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¡Will! Tiene un niño lastimero. ¿Estás bien, Will? Sí, sí, estoy bien. Soy un puto pro. O sea, le he reventado puñetazos. A puñetazos al jefe final. Al pirata dimensional, pero puñetazos, ¿sabes? ¿Qué ha dicho? ¿Combatiste contra una medusa robot? Ese debe ser su jefe. Nunca me había gustado ese tipo. ¿Dices que no hay más criaturas allí dentro? ¿Se han matado entre ellos porque estaban atrapados? Oh, esto es oro. Sinceramente, demasiado bueno para ser verdad. Aguardad un momento mientras discuto la situación con mi tripulación. Teniente, disperse la multitud. Necesitamos espacio. Sí, capitán. Excepto por el viejo y el joven que acaban de caer de esa puerta. Piratas. Y ahora esta gente. Ladrones, todos. No hay nada que ver aquí. Ya habéis oído al capitán. No tenéis por qué marcharos a casa. Pero quizás sí que deberíais. Puede que sea la última vez que la veáis. ¡Se culen! Tras una larga discusión he llegado a una conclusión. Por tomar parte del robo de los artefactos de otras dimensiones, todos los habitantes de este planeta deben ser arrestados. Al menos, técnicamente deberíamos hacer eso, pero este joven nos ha ayudado a localizar a los piratas. Incluso ha derrotado al capitán de los piratas. Por ahora no incluiré los robos en mi informe. Y por lo que veo, no hay necesidad de abrir futuras investigaciones. Cerraremos las mazmorras. Su uso de manera continuará. Su uso de manera continuada resultará un acto ilegal. Pero no queremos dejarte a dos velas. Debido a tu contacto con otras dimensiones, no podemos dejar esto así. Sinceramente, me gustaría poder borrarte todos tus recuerdos. Pero Dios mío, por algo eso se convirtió en un tabú. Ese planeta nunca volvió a recuperarse. Bueno, volviendo al tema, te proponemos formar parte del ACD. El acuerdo de comercio dimensional. Esto te permitiría comerciar e interactuar con otras dimensiones legalmente. Los preparativos para incluirte a ti y a tu mundo llevarán tiempo. Te pedimos que informes a tu gente y los prepares para los días venideros. Yo diría que esto es una victoria. Pongámosle fin a esto. En breve volveremos con el tratado. Chacho, cállate ya. Ha sido una experiencia extraña, pero ha sido un placer. No diría tanto como un placer extraño, pero bueno, vosotros me entendéis. No le digas a nadie que has usado las mazmorras o vendremos a arrestar a todo el mundo. Venga, coño, pírate ya, cállate un poquito. Joder, tanta cháchara. Ahora el otro. Joder. Estoy todavía un poco confuso con lo ocurrido, pero debo decir que por lo que se ve, has hecho un gran trabajo por nosotros, Will. La próxima vez, ¿podrías hacerme caso y quedarte en casa? Esto es demasiado trepidante para mis viejos huesos. Volvamos a la ciudad y demos las buenas nuevas. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Así de sopetón? Moonlighter by Digital Sun Games. ¿Cuánta gente? Dios mío, pero ¿cuánta gente? Estos son los Bakers, ¿vale? La gente que apoyó el juego. Porque como se financió a través de Kickstarter. Dios, ¿cuánta gente? Qué bueno, ¿eh? Voy a saltarlo. Me alegro que la gente siga apoyando videojuegos de este estilo, ¿eh? Y productos independientes. Es una maravilla. ¿Ya está? Volvemos a la ciudad y como si no hubiese pasado nada. Pues eso parece, ¿no? A ver. Si voy a las mazmorras, me imagino que puedo seguir haciendo runes y cosas para sacar los logros que faltan, ¿no? Pero en realidad ya... se finí. Está sellada la mazmorra. Bueno, pues nada, gente. Parece que aquí termina Moonlighter, al menos por ahora. Quizá en un futuro añadan más contenido. Han dejado un final un poco abierto. ¿Vale? Eso de acuerdo intergaláctico... y los piratas dimensionales. Posiblemente añadan quizá expansiones o cosas así. Estaría bien, la verdad. Tengo muchas ganas de que sigan añadiendo cosas. Porque la verdad que el juego me ha encantado. La dinámica y lo que es el propio juego. El diseño, el apartado gráfico, todo. No sé, es maravilloso, la verdad. Me ha encantado. Espero que a vosotros también. Y nada, segunda serie acabada en el canal. Estoy súper contento. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.